Jefe de Operativo Centro Libre. Carlos Betancourt Carrillo, director de Enlace Internacional. Por ciento de esa capacitación ya se dieron el año pasado, 500 policías de nosotros ya fueron capacitados en preservación del lugar de los hechos, cadena de custodia que es el alrededor de 1.750.000 pesos para lo básico, ¿no? Que fue... Pues era más caro, ¿no? Todavía no era 15. Exacto. Adelante, la misma. En los delitos considerados como de alto... Vamos a hacer como nunca un esfuerzo de que dignifiquemos al policía. El supuesto Centro de Rehabilitación de Mujeres Migrantes, que un recurso ahí del gobierno federal, también podemos utilizarlo. Soy un ciudadano más que percibo la preocupación de la población. Entonces es cuestión de ustedes, que no, si es que están de acuerdo ustedes, de que cada oficial aporte 100 pesos a la 14 para un fondo de retiro. Nuestro presidente y nuestro presidente nos conozcan ustedes, por favor. Pero están abandonadas por balazas, sí, por baterías. Estuvieron fuera de la revisión de la RIA. Unidades, así cada uno de los discursos que yo comentaba con mi secretario, le decía, pues ahorita si pregunto cuántas patrullas tiene el centro. No. Y las patrullas me las han abierto, ya me volaron sirenas, radios, entonces todo eso es reporte, pero la intención es estación. Forma, ¿cómo te fue? Yo tengo muchos años de conocer a muchos de ustedes, así como se mueve el agua.